debo hacer. Ya inició la grabación, perfecto. Muy buenas tardes, muchachos. Quiero agradecerles la presencia de esta reunión sincrónica a Ana María, a Antonio, a Daniel, a Diana Alexandra, a Edwin, a Ernesto, a Hernando, a Javier, a Juan Felipe, a Luisa Angélica y a María Carolina, y lamentar profundamente, por cualquiera que sea la excusa, la inasistencia a esta reunión sincrónica que considero que juega un papel fundamental dentro del modelo pedagógico de todos los demás, casi el 60% del curso. Siendo hoy nuestra última sesión sincrónica, quiero hacer tres cosas importantes. Primero, a mí me asignaron una tarea. Entonces voy a presentar mi tarea. Mi tarea ya la subí a esta plataforma. Ustedes la pueden encontrar ahí mismo en este grupo de Teams. Se llama 3 de mayo. Narrativas estratégicas, organismos de fomento y fundraising. No sé si alguno de ustedes lo está viendo o ya lo pueden descargar. ¿Qué tareas hice? Pues me pusieron, realmente tenía una tarea que me la puso Jarito. ¿Jarito vino? Bueno, pero entonces Luz Angélica le comunica la tarea. Ustedes trabajaron juntos, Bancolombia, ¿no? Me gustó la presentación. Gracias. Ahí la estuve leyendo. Necesitamos que la comunicación sea un poco más asertiva y un poco más fuerte en cuanto a la estrategia y en cuanto a la narrativa de la misma. Ahorita voy a hacer comentarios sobre eso, pero me gustaron mucho las tareas. Eso sí quiero decir. Y ahora voy a hacer los comentarios sobre eso. Además, me pusieron tareas adicionales. ¿Dónde está Hernando? José Hernández me incluyó en el grupo. Entonces me tocó leerme el reporte de sostenibilidad. ¿Dónde está Hernando José? De Exilor, ¿no? Aquí estoy con Exilor. Estuvimos con Exilor y obviamente me tocó leerme todo el reporte de Exilor. Sí. Y otros compañeros de ustedes me metieron en el grupo de Alpina, que son Alejandra y ¿quién más? Está Alejandra. Entonces hice la tarea de esos tres. Es muy interesante porque ahí vamos a ver a la larga, el propósito de esta tarea es que ustedes empiecen a volverse más específicos en el análisis del comportamiento estratégico de las empresas. Y yo considero que la mejor manera de entender el comportamiento estratégico de las empresas y la manera como las empresas hoy, las grandes organizaciones, se están moviendo para cumplir sus objetivos, se pueden encontrar muy fácilmente en sus reportes de sostenibilidad. Y la razón es muy sencilla. Los reportes de sostenibilidad están planteando la estrategia de sostenibilidad, entendida en esa triple dimensión que conocemos, pero por el carácter público y por la gran presión que ya conocemos de los stakeholders, se están convirtiendo también en un instrumento donde cada vez más las empresas dan a conocer también su plan de negocios. O mejor, su estrategia empresarial en general. Entonces, primer consejo. Si ustedes quieren conocer el comportamiento estratégico de su competencia, o si ustedes quieren conocer el comportamiento estratégico de las empresas que están actuando hoy en el escenario internacional del ecosistema donde ustedes participa, empiecen a leer esos reportes de sostenibilidad con la sutileza y con el carácter crítico que en esta maestría les hemos planteado. Entonces, voy a buscar la presentación porque me parece muy importante plantearla. La segunda cosa que quiero hacer es hacer mención a las tareas.
sabiendo hoy que hoy era nuestra última reunión sincrónica y que hasta la medianoche ustedes tienen posibilidad de subir las tareas, pues los que ya las subieron pueden hacerle algunos ajusticos con las sugerencias que voy a hacer, y los que no las han subido pues pueden obtener parte del insumo de esta de los comentarios que voy a hacer. Me gustaron todas. Quiero felicitarlos porque hicieron un esfuerzo muy interesante de tratar de extractar de manera crítica las estrategias empresariales a partir de esos reportes de sostenibilidad. Me gustó la escogencia que hicieron de los reportes. Estaba Bancolombia. Bancolombia fue popular, que no solamente lo hicieron Harold y Luz Angélica, el dúo dinámico, sino también Luis Páramo y Oscar Carvajal y Mónica Sarta y Yesenia y Edwin. Edwin está por ahí, sí, Edwin. Curiosamente, los enfoques analíticos para llegar a las estrategias de los que hicieron el Banco de Colombia o Bancolombia fueron diferentes. Entonces, los comentarios que voy a hacer, por lo menos los voy a confrontar para ver si efectivamente alguno de ustedes le dio a la estrategia o si la estrategia es otra. Lástima no tener otra reunión con ese grupo, Edwin, Harold, Yesenia, está ahí, para llegar a una conclusión. Me gustó el grupo Familia, muy interesante, que recientemente fue finalmente comprado por un socio estratégico que ahora los compró definitivamente en más del 51%, un grupo global, creo que sueco, no estoy seguro. Seguro Suramericana, del grupo de Jairo Ernesto, Javier y Gabriel Osorio. Ramo, Productos Ramo, de David y Sandra Patricia. Avianca, Philip Morris, my goodness, Lovely Cigarettes. En fin, quiero hacer entonces ese comentario y finalmente hacer el cierre, que obviamente ustedes ya seguramente lo vieron dentro del eje, que finalmente resume cuáles son digamos, si llegamos o no a cumplir el objetivo estratégico que proponía este curso. Como ustedes saben, dentro de la estructura que yo le di al curso, pues quería llevarlos por unos diferentes caminos de lo que está pasando en el contexto del fundraising, que ya no solamente está asociado a la cooperación internacional al desarrollo, que anteriormente manejaba exclusivamente, digamos, el gobierno nacional, y por ahí se canalizaban recursos y por ahí se trabajaban estrategias de fundraising, sino ya mirar una nueva realidad producto de la revolución de las redes sociales, de la informática, de las telecomunicaciones, donde se da la posibilidad y el espacio a través de esas redes de poder obtener recursos en función de causas que no necesariamente están asociadas a negocios directamente empresariales, y ahí mirar obviamente el papel que juega para la innovación social, particularmente las estrategias de fundraising determinadas ya como una actividad profesional de organizaciones del tercer sector, sobre la cual pueden utilizar de manera especializada y profesional la forma de obtener recursos para cumplir sus objetivos estratégicos y devolvernos a este plano de las empresas para poder entender en el fondo qué es eso de las estrategias, qué es eso de las acciones y los objetivos estratégicos y por qué es tan fundamental. Obviamente, suena además una verdad un poquito de perogrullo, actuar estratégicamente, teniendo en cuenta que la palabra estrategia es una palabra de moda, que no todo es estrategia y que hay muy mala estrategia. Entonces, dicho esto,
voy a buscar la tarea. ¿Alguien ya la encontró? Siempre firmes. Siempre firmes. Ah, Harold, estás aquí. ¿La encontraste la tarea? Sí, la nuestra, sí. No, la mía. ¿Están ustedes viendo la presentación? Ya, profe, ya la estamos visualizando. Ok, ya. Perfecto. Entonces, yo hice Pfizer. Ahí me equivoqué en la S, discúlpenme. Exilor Luxótica y Alpina. Entonces, me gustó que muchos de ustedes, para justificar el trabajo y lo que estaban buscando, utilizaron el mismo sistema que yo hice. ¿Qué hago yo? Yo me leo el reporte de sostenibilidad con visión periférica. Son reportes que tienen obviamente 40, 50 o 60 páginas, que pues, son difíciles de leer hoja por hoja. Ya hoy en día uno en una maestría, pues ustedes leen de manera periférica las partes claves, y para eso el PDF es maravilloso. Y yo recorto las partes que me parecen importantes. Por supuesto, leo entre líneas, no como cuento, porque obviamente ustedes han visto que los reportes de sostenibilidad también hacen parte de una estrategia de comunicaciones, y por eso nosotros estamos hablando desde la narrativa estratégica y no de la estrategia en sí misma. Porque, claro, la narrativa estratégica tiene de todas maneras una forma de movilizar y enganchar como estrategia de comunicación a todos a quienes va dirigido el reporte de sostenibilidad, pero que también utiliza la empresa como parte de sus estrategias de comunicación. Pero todas las empresas buscan, y eso es muy importante que ustedes lo tengan presente, inclusive para titular ustedes sus propias tesis, utilicen un título y un subtítulo. Un título que tenga sentido frente a lo que se está haciendo y un subtítulo que trate de llevar al lector a engancharlo frente a lo que ustedes quieren o que refleje lo que la organización dentro de su narrativa quiere mover. Aquí está el ejemplo de Pfizer. Todo reporte de sostenibilidad tiene su subtítulo que resume de una u otra manera la narrativa general, un poquito comunicacional, de las empresas. Entonces aquí Pfizer, reporte de sostenibilidad 2019, maravilloso poder encontrar el del 2020 y el del 2021, no lo han publicado el del 2020, deben estar publicándolo, pero obviamente frente a la tarea que me puso Harold, las cifras van a cambiar diametralmente frente a lo que es hoy en día Pfizer por cuenta de haber participado con el desarrollo rápidamente y puesta en el mercado de la famosa vacuna para el COVID-19. Yo estoy feliz porque estoy seguro que me van a poner esa vacuna esta semana. Ya me llamaron de mi EPS y ya sé que las vacunas chinas se acabaron aquí en Bogotá y entonces van a empezar a pinchar a los viejitos como yo a partir de esta semana con esta vacuna. Breakthroughs that change patients' lives. Entonces ustedes aquí ya pueden entender por la lectura crítica de este título o de esta narrativa de que Pfizer es una compañía primero global. Y por lo tanto, ya sus mercados no tienen sentido desde el punto de vista de su estrategia, sino que van a más allá de los mercados y ellos ven simplemente pacientes, la vida de los pacientes. Y breakthroughs quiere decir ¿qué? Harold, breakthroughs. ¿Qué es un breakthrough, Harold? Luz Angélica, ayúdala. Acuérdate que el dúo dinámico se apoya. Breakthrough es como cambios muy fuertes. Llamémoslo que son propiamente disrupciones. Una disrupción es un breakthrough. Entonces, esa palabra,
ya indica que es una compañía centrada de alguna manera en la innovación, porque precisamente está tratando de generar fuerzas o cambios que vayan a cambiar la vida de los pacientes. Como les mencioné, leer la carta leer la carta del CEO es absolutamente fundamental, porque si uno la lee entre líneas, más o menos entiende cuál es el sentido estratégico de la compañía. Yo he subrayado algunas cosas que son interesantes para demostrar la forma como una empresa de esta naturaleza, sector farmacéutico, piensa. Entonces, el año 19 fue un año exitoso que estaba centrado en un propósito, y era un propósito que estaba orientado a transformar a la misma compañía. Lograron llegar, y fíjense ustedes que vuelve e insiste, porque es el segundo párrafo, perdón. ¿Alguien me quería interrumpir? ¿Están ustedes viendo la diapositiva? Sí, señor. Están directamente orientados hacia los pacientes. Medio billón. ¿Cuánto es medio billón de pacientes alrededor del mundo? 500 millones. No, mucho más. 500. ¿Ah? ¿Cuánto es un billón? 500 mil millones. Un millón de millones. Entonces sería 500 millones. 500 mil millones. 500 millones de millones. Exacto. Pues la población del mundo son 7 mil millones. Entonces ahí estamos hablando más o menos de más o menos 500 millones, ¿no? Sí. De medicinas y vacunas. Pero fíjense ustedes aquí el tercer párrafo. We took bold steps. Tomamos fuertes pasos para posicionar la compañía. Lo que consideramos que es para una era de crecimiento sostenido. Eso está implicando que la estrategia de los señores de Pfizer fue una estrategia de posicionamiento en este año 2019 para poder asegurar un crecimiento sostenido en los años siguientes. No sé si ustedes lo logran mirar desde esta lectura crítica. Y además, para poder hacer ese posicionamiento, se metieron en un proceso, ya te voy a dar la palabra, de transformación organizacional, que lo llamaron The Purpose Blueprint, donde se aseguraron de que ahí se iba a crear, y por eso miramos en el pasado los temas de cultura corporativa, un ADN nuevo dentro de la compañía que iba a determinar su posicionamiento para el crecimiento sostenido. Dime. Hernando. Profe, si nosotros pudiéramos hacer una mirada retrospectiva a 2018, por ejemplo, 2018, antes del tema de pandemia, ¿qué tan importante era la palabra vacuna para Pfizer como para introducirla en esa narrativa? No. Pfizer siempre ha estado focalizada en medicinas y vacunas. Entonces, pues sí, es muy importante. Eso es obvio, porque es su core business y seguirá siendo. Sí, pero eso estaría. Por eso estaban en la posición estratégica de haber logrado desarrollar la vacuna rápidamente. O sea, no eran nuevos en el negocio. Ok. Eso no les apareció de la noche a la mañana. Para poder lograr lo que Pfizer hizo, tiene que haber uno estado metido en el fondo del negocio y tener la suficiente capacidad de respuesta para hacerlo. Y por supuesto lo hicieron, ¿no? Y aquí tú puedes ver que lo que hicieron en el año 2019 de ese cambio transformacional para poder garantizar el crecimiento sostenido
sobre la base de buscar nuevo posicionamiento, los va a catapultar. ¿Cuántas vacunas de Pfizer va a poner este año y el próximo? ¿Más de las 500 billones, half a billion de los que están diciendo o no? Yo voy a ser una de sus felices víctimas, perdón, una de sus felices recipientes. Pero miren usuario. Ustedes... ¿Ah? Usuario. Pero aquí lo que dice es que ellos están absolutamente focalizados. Tercer renglón, perdón, perfectamente focalizados en una compañía que está movida por la ciencia. Y para hacer eso hacen toda clase de negocios, alianzas estratégicas y compran. Si ustedes se leen el resto de esto, de este párrafo, alcanzan a ver que estaban comprando la compañía Upjohn y Mylan, que las combinaron con y compraron otra compañía que se llama Array Biopharma. O sea, este es el comportamiento estratégico de gigantes. No son monjas de la caridad, ¿no, Jaro? Totalmente no. Y también son gigantes y actúan gigantes, solo que con otra estrategia. Por supuesto. Obviamente la tienen absolutamente clara y si ustedes quieren este reporte de sostenibilidad, les permite con mucha claridad mostrarles a todos sus grupos implicados la forma como lo están haciendo. Pero curiosamente, a pesar de que este es un reporte de sostenibilidad, miren ustedes estos 5 pasos, 1, 2, 3, 4, 5, que muestran exactamente hacia dónde los van a llevar. Estos son objetivos de crecimiento, perdón, son objetivos estratégicos que le van a apuntar directamente a esa estrategia que es la de el crecimiento sostenido. ¿Apalancado por qué? Por estas 4 fuerzas o 5 fuerzas. Primero su gente. Pero no es simplemente ese discursito colombiano de apostarle a nuestra gente. No, aquí es sacar el poder de su gente. O sea, el poder que la gente tiene. Eso es un desarrollo de capacidades muy fuerte. Entregar ciencia de primera clase, de clase mundial, si quieren utilizar ese término del siglo XX. Transformar su modelo en los mercados. Acuérdense que las compañías siempre están asociadas a los mercados. Una compañía no puede dejar de lado entre sus objetivos estratégicos el mercado. Transform our go-to-market model. Go-to-market es ir hacia los mercados. Go-to-market es una estrategia, un objetivo estratégico agresivo, porque implica expansión y crecimiento en los mercados. Y se están metiendo en algo nuevo. Win, ganar, ganar. Acuérdense que una estrategia es ganar, lograr resultados. Acuérdense lo que les dije de la famosa Tiger Lily. La idea era simplemente rescatarla. Lo demás es cuento. Ganar en la carrera digital de las farmacéuticas. Ahí ven ustedes una mega tendencia. Entonces, al analizar ustedes esto con mayor cuidado, empiezan a ver que el mundo de las farmacéuticas se está transformando, no solamente en la producción de medicinas o de vacunas, que por supuesto son su core business, sino que todas sus estrategias están apalancadas por una carrera digital en la cual están metidas todas las empresas que están en el ecosistema, que ellos lo llaman pharma. Entonces están utilizando Big Data y tecnologías digitales como Machine Learning and Artificial Intelligence para acelerar los procesos de descubrimiento de nuevas drogas, etcétera, 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 que ya para ustedes pues no es un misterio, porque pues estando en una maestría de innovación lo tienen clarísimo. Pero fíjense que los señores de Pfizer nos están diciendo acelerar nuestras estrategias de innovación. Aquí están materializando la innovación sobre un objetivo estratégico mucho más definido y claro. Win the digital race in pharma.
y para ganar la carrera digital en el ecosistema farmacéutico, se meten en todos esos procesos que de una u otra manera están implicando innovación, a pesar de que obviamente son una compañía movida por la ciencia. Y otra de las estrategias de posicionamiento que pues obviamente lo puede hacer una compañía de este tamaño es ser líderes en el diálogo sobre el futuro del ecosistema en el cual se están moviendo. Entonces, eso sí, simplemente es asegurarse que todo el debate farmacéutico y de la salud, Pfizer siempre esté presente. Y Pfizer siempre esté poniendo su punto de opinión donde sea que estén. ¿Está claro? Sí, señor. Y aquí muestran para el año 2019 en adelante, pues obviamente lo que ellos esperan que van a lograr. Esto ya es, no es del, esto es del Chief Executive Officer, no es solo el presidente. Dicen, por aquí nos vamos a meter. Vamos a continuar nuestro momento comercial y para prepararnos para el potencial que van a generar la producción o el lanzamiento de nuevos productos. ¿Este man que está hablando ahí? ¿Qué tal eso? De presidencia. Sí. Gente muy dura, con unos niveles muy, muy duros. ¿Qué me dices? No, ni poquito. Ajá. Muy bien. ¿Está claro, Pfizer? Súper. Harold, pregunta. No, perdón. No, profe, la última parte, perdón, la última parte no la escuché bien. Se metió como una conversación ahí. Pensé que tú me estabas haciendo preguntas. No, alguien hizo un comentario. Ah, bueno, no. Obviamente asegurar que las alianzas estratégicas y las compras que han realizado salgan adelante. Y poder, obviamente, seguir ubicándose en el centro del debate sobre el futuro del negocio en el cual se están metiendo. Pero fíjense ustedes lo importante que la primera y la segunda son mercados e innovación, o mercados y investigación y desarrollo para ganar en esas áreas. Entonces, la narrativa de la estrategia podría ser: los señores de Pfizer tienen una estrategia de qué. De posicionamiento con el propósito de asegurar su crecimiento sostenido en los próximos años, apalancado por 4 o 5 fuerzas muy importantes, basadas en la gente, ciencia de primera clase, tal, para continuar sus fuerzas en los mercados comerciales y ponerse en el debate del ecosistema. Win-win situation. ¿Se fijan ustedes lo fácil que es sacar un documento, una narrativa? Pero hay que mirar entre líneas. Hay que moverse de la página 1 a la 40 y ahí uno más o menos encuentra lo que están buscando. Exilor. Perdón, Exilor, ¿no? ¿Te dice? Exilor. Bueno, aquí tenemos una cosa sumamente interesante. Esta es otra empresa global que está siguiendo una tendencia nueva que ustedes van a ver como parte de todas estas estrategias, que ya no es trabajar sobre la idea de hacer solamente reportes de sostenibilidad, sino también hacer reportes integrados, donde además incluyen todos sus reportes financieros. Es un documento más pesado, más complejo, mucho más transparente, mucho más abierto y que, por supuesto, desde el punto de vista de compañías de este tamaño, juega un papel fundamental en sus estrategias de posicionamiento. Entonces, los señores de Essilor Luxottica ya están en esa tendencia y, por lo tanto, para poder encontrar sus estrategias, ya no tenemos el reporte de sostenibilidad, sino tenemos un documento que ellos lo llaman Universal Registration Document. Aquí ya tenemos una empresa que está reportando dentro de su estrategia el impacto de la pandemia.
Y es interesante que su modelo de negocio, Hernando me corrige, está basado en una estrategia de negocios combinada. ¿Por qué combinada? ¿Ah? La estrategia. Sí. Porque combina, porque sí. Está haciendo las dos cosas en el mismo informe, ¿no? Bueno. Porque tienen dos empresas en una. Por eso se llaman Essilor Luxottica. Sí. Essilor pero, hace los lentes y Luxottica hace los mar, los las monturas, las pero monturas. También. No, el sentido común ahí no te funciona, Alessandra. No, es que conozco bien Luxottica porque yo trabajé con la competencia en Italia y ellos compraron todas las pequeñas ópticas, unas ópticas que tenían 80 puntos de venta o 30 puntos de venta y debilitaron el sistema para apoderarse como monopolizarlo. Claro, obviamente porque ahí lo dicen. A company deeply rooted in excellence. Eso es un aspecto sumamente fundamental en términos de posicionamiento. Allá ahí vemos que la palabra excelencia o calidad, como la llamamos aquí en Colombia, genera un apalancador para el posicionamiento sin ningún tipo de fronteras geográficas. Aquí el señor Leonardo Del Vecchio está diciendo... Nosotros somos una compañía global, no entendemos de fronteras geográficas y por lo tanto nuestra estrategia es única. ¿Sí? Y tiene un modelo de negocios, dice más abajo, abierto, donde combinan obviamente, por eso la estrategia arriba también utilizan la palabra combine. Fíjense que la palabra combine juega dos veces en esta carta del señor Leonardo Del Vecchio. Entre los lentes y los marcos. Apalancado, ahí lo están diciendo, por una muy poderosa cadena de abastecimiento que va directamente dirigida al cliente. O sea, termina en el cliente. Y además consideran que por todo lo que han hecho, tienen la posibilidad de reinventar toda la industria. Basada igualmente en la innovación, porque miren lo que dicen. The right position, we are precisely in the right position to lead the reinvention of the entire industry. ¿En qué contexto? En la época de los, ¿cómo se llama? Wearables, la inteligencia artificial y los rápidos cambios de las patrones de comportamiento de los consumidores en el ámbito de la sostenibilidad. Si ustedes se leen esto que yo he subrayado con cuidado, nos muestra exactamente un poco la estrategia. Aquí el Executive Officer la trae al mundo de la realidad. Y entonces dice, tuvimos un problema en el año 2020, que teníamos que focalizarnos en mantener los assets o el patrimonio de Essilor y Luxottica, manteniendo la caja para asegurar que la compañía pueda irse moviendo dentro de la pandemia. ¿Sí lo ven ahí? Sí. Combinando las últimas tecnologías en lentes con los más iconic frames. ¿Qué son iconic frames? Los iconos de las grandes marcas que son, ellos le hacen a Bulgari, le hacen menos a Cartier, pero ellos hacen todo lo que es Roberto Cavalli, Bulgari, Dior, Chanel. Claro, ellos hacen todos. Todas las gafas, si se puede utilizar ese término tan horrible, para Bulgari, para, obviamente tienen Ray-Ban, tienen todo. Entonces son una compañía que está montada en el negocio del branding company, porque están hablando de iconic frames. Ellos no están interesados en gafas
de 50 mil pesos hechas de plástico en la China, ¿o sí? Obvio no, Tom Ford, son oquiales, anteojos que valen entre 1.500 y 2.000 euros la montura, más los... 2.000 euros la montura de unos anteojos, imagínate. Product Innovation, miren la belleza de palabra para ustedes. Ahí está en el último renglón, subrayado por mí. Product Innovation and Digital Transformation están en el corazón de nuestra estrategia. Entonces, fíjense en ustedes el papel que juega la innovación como apalancador de esa estrategia de excelencia sobre una estrategia combinada de lentes y monturas. ¿Está claro? Basado en la excelencia operacional y obviamente invirtiendo muy fuertemente en investigación y desarrollo, no solamente en la parte de los lentes, de la tecnología de lentes, sino todo en el tema del diseño para generar... innovadores, la celuloide con la que hacen ahora las monturas. No, esto es una maravilla. Y ahí lo dicen, con una estrategia totalmente vertical. Y en la página, yo no sé cuál, dicen, además dicen claramente cuál es su estrategia. Y no están diciendo cuál es su estrategia de sostenibilidad. Están diciendo cuál es su estrategia de negocio. Lo cual es sumamente interesante para, por ejemplo, cualquiera de ustedes que está en el negocio, como estás, Hernando, tú, ¿no? Sí, señor. Para poder entender las tendencias y megatendencias de ese sector y cómo los grandes se están comportando para poder mantenerse en su posición. Y aquí, aparentemente, este es un negocio donde obviamente el diseño de producto juega un papel fundamental, pero el tema de logística, particularmente el manejo muy fuerte de la cadena de abastecimiento para llegar al consumidor, parece ser de la esencia del negocio, con muy pocos intermediarios. En la parte de distribution solamente está wholesale, retail y e-commerce. Una pregunta, profesor. ¿Sí? Si nosotros miráramos, en el tema de la actividad se hablaba de los ODS. Y estos estos dos grandes que nos acabas de presentar, pues claramente lo que tú dices, no son hermanitas de la caridad, pero digamos que, bueno, en el caso con mi compañera, nosotros miramos una empresa nacional y uno ve como, diría yo, un poquito más como de Diana Cadena. Sí. Como más romántico. ¿Cómo se llama tu empresa? Alpina. No, así ya diría te lo voy a mostrar. Yo como más romanticismo en ese sentido hacia comprometerse con esa parte ambiental versus aquí pues yo veo más como el ODS de innovación e infraestructura, ¿no es cierto? Sí, o tienes razón, estas dos compañías en su reporte no son muy claras en estar montadas en el bus del Global Compact y de las ODS 2030. Que sí es una tendencia en otras empresas. Indudablemente lo tenemos aquí muy claramente presente en Alpina. ¿Quieres hacer tú la lectura de estas diapositivas? ¿Quieres hacer tú el karaoke, Diana? Bueno, okay. Pues yo lo observé también desde la carta del presidente, pues lo que tú dices, totalmente claro. Todo el enfoque de ellos y en el caso de Alpina, pues todo el tiempo hablando de su desarrollo, su impacto en el desarrollo, su compromiso pues en la parte ambiental y pues el tema de la innovación totalmente, todo el tiempo. Es lo que yo pude observar y claro, digamos como los puntos focales de ese programa de sostenibilidad. Y el tema de los stakeholders también es muy claro,
en el sentido de ellos tienen esa alineación con esa cadena de distribución, y en la cual pues dependen totalmente de ellos para lograr esos objetivos de equilibrio de impacto ambiental neutro, sí, que ellos los llaman, pero, así. Pero ojo con esto, indudablemente como aquí lo que estamos haciendo es un ejercicio de análisis crítico, pues uno no se debe dejar llevar por la, digamos, la narrativa de la construcción de la comunicación del documento, porque obviamente lo convencen a uno de que son la empresa más linda del planeta. Hay que mirar con mucho cuidado. Obviamente, Alpina a mí me gusta porque es una de las compañías pioneras en Colombia de hacer reportes de sostenibilidad desde el año 2008. Entonces ellos ya saben en qué están jugando, cómo están jugando y de qué manera su estrategia de sostenibilidad se vuelve un apalancador de su estrategia empresarial. Y es ahí donde nosotros tenemos que mirar hacia dónde va. ¿Me entiendes, Diana? Sí, señor. Sí, de hecho, ese equilibrio neutro en la parte ambiental, como que uno dice, pues finalmente es una acción que tratar de que se recupere el material nuevamente desde el punto del detallista, pues como que es una acción muy leve frente al impacto que están generando. Entonces, sí, como sí, cada empresa se mueve en sus propias realidades y también hay que entenderlas hacia dónde van. Te voy a mencionar, por ejemplo, el caso de unos compañeros tuyos. Philip Boris está por ahí, David o Omar. Antonio, ¿tú estás estamos, ahí? Sí, señor, y estamos con Omar también. Ustedes escogieron, por ejemplo, el Philip Boris, que es una compañía pues que gigantesca, que está en un negocio de cigarrillos que tiene unos stakeholders absolutamente poderosos, que ya prácticamente una cajetilla de Marlboro, que era mi cigarrillo favorito cuando yo fumaba, pues ya uno no ve el colorcito rojo y agradable de la cajetilla, sino que ya o no ve la marca, o detrás ve una persona entubada en una UCI, o unos pulmones absolutamente, una foto de unos pulmones chamuscados. Entonces, ¿cuál es la estrategia de los señores de Philip Morris? Y ahí lo dicen, y ustedes sacaron un pedazo del reporte. Dime exactamente, Antonio, ¿cuál es la estrategia? Bueno, la estrategia, pues yo creo que la podríamos dividir en dos, porque es una estrategia de sostenibilidad basada en... ¿No me escuchas? Ahí me escuchas mejor. Ya, ahora sí. Es una estrategia combinada de sostenibilidad que va enfocada hacia el mercado y hacia la comunicación. Pero ¿cuál es la estrategia? La estrategia es... No es una estrategia de sostenibilidad. No, es una estrategia de comunicación. Tampoco. La comunicación y la sostenibilidad son apalancadores. Porque acuérdate que Philip Morris no es una monja de la caridad. No, y eso fue lo que nos llamó la atención para tomar esa empresa. Ver la narrativa que ellos tienen. Philip Morris está haciendo una estrategia de reconversión de su core business. Porque ellos lo dicen clarísimamente, a mí me sorprendió. Están buscando a través de investigación y desarrollo el reemplazar los cigarrillos por alternativas menos dañinas. Y así lo dicen. Lo cual quiere decir que los señores de Philip Morris dentro de muy pocos años no van a estar haciendo cigarrillos como los conocimos nosotros. O sea, quemando, porque uno necesite un fósforo para prender un cigarrillo y echar humo así, ese humo delicioso que antes uno olía en los aviones. Me acuerdo haberme montado en un avión viajando a Londres en las últimas bancas del avión y se quitaba el letrero de que ya uno puede fumar y prendía uno un cigarrillo. Imagínense hoy en día montarse uno en un avión con un cigarrillo y un fósforo
y prender en el avión un cigarrillo, lo matan a uno, o no. Ya ni siquiera viene ese botón, profe. Esos aviones son del 80. Y había ceniceros. Chéner, el cenicero. ¿Alguien montó en aviones donde se podía fumar? Ahora quería decir, Antonio. Quedan en Venezuela, profe. Son los Boeing 780. Solo los tiene Venezuela. ¿Pero se puede fumar? Sí, todavía trae el botoncito de que se puede fumar. Pero ya se ilumina. Imagínense el susto tan grande de un pasajero hoy en día cuando uno prenda con un fósforo un cigarrillo entre un avión. Lo sacan entre todos. Eso era posible. Entonces, son industrias que se han transformado. Por lo tanto, se viven moviendo en estrategias de transformación estratégica para poder mantener su mercado y seguir posicionándose. Entonces, la reconversión, profe, del core business, dime. No, quería solamente comentar que existen empresas cuya misionalidad pues no van acorde con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, obviamente quedaría mal, por ejemplo, empresas como Pfizer, decir que están luchando contra la contaminación, si ellos son los que producen, obviamente, todos los venenos y todo ese tipo de cosas que contaminan el planeta, y así muchas empresas. No, pero ellos lo están midiendo y tienen, y ellos lo están midiendo y se están obligados a medir. Sí, claro, obviamente ellos están midiendo, pero de todas maneras ellos no van a estar ahí como con esa visión, ¿sí? De aportar no necesariamente, miremos el de Alpine. Por ejemplo, Alpina, que ya lo dijo Diana, es una empresa que tiene clarísimo su papel frente al reto social y planetario del cambio climático y la sostenibilidad, etcétera. Pues obviamente ahí están diciendo que a ellos lo que les interesa es innovar nuestros procesos para llevar productos nutritivos y deliciosos a nuestros consumidores. Aquí me parece maravilloso un poco la narrativa estratégica de los señores de Alpina, donde hablan ahora y califican con objetivo productos nutritivos y deliciosos. ¿Hay algún producto de Alpina que ustedes consuman que no sea delicioso? No, son riquísimos. ¿Sí? Bueno, ellos ya lo tienen clarísimo. El presidente de Alpina se hubiera enloquecido de oírte decir en la forma como lo dijiste, son riquísimos. Tan es así que ya todo lo que ellos hacen lo ponen con esa palabra, nutritivos y deliciosos a nuestros consumidores. Por lo tanto, ustedes ahí de esa lectura alcanzan a ver que la estrategia está centrada en el consumidor, que la innovación es un apalancador, que el branding juega un papel, pero ya desde el punto de vista no necesariamente de las marcas, sino productos donde el consumidor sepa que son deliciosos. Entonces, ahí hay elementos de la narrativa. Y obviamente, para responderle a Antonio sobre lo que estaba diciendo de algunas empresas que pues contaminan y todo, los señores de Alpina saben que sus productos ya finalmente contaminan, así sean deliciosos, como es el plástico neutro, carbono neutro, ganadería sostenible certificada y de cero deforestación, y contribuir a un mundo sin hambre. Están diciendo exactamente cómo ellos se están moviendo de manera progresiva a objetivos de desarrollo sostenible, admitiendo, por supuesto, que todavía no son plástico neutro, no son carbono cero, no están en total ganadería y en cero deforestación. Por lo tanto, lo tienen que medir frente a indicadores. Recuérdense que los reportes GRI juegan un papel fundamental si y solo si yo lo mido frente a indicadores donde puedo mencionar el avance de mis avances en esos indicadores. ¿Está claro? Sí, señor. Totalmente. Sí, señor. Materiales. Primero,
Y número uno, ¿qué es lo que le interesa a Alpina? ¿Cuál es el centro de su estrategia? ¿Vender productos nutritivos? Sus clientes. ¿Ah? Sus clientes. No. Se los estoy mostrando en la diapositiva para que construyan ustedes mismos la narrativa. No, es que no me... diapositivas. ¿No lo estás viendo? No está la presentación, no, profe. Ah, me la tiré. No. Por razón. No está. Momento. Yo pensé que estaba compartiendo. Estuvo compartiendo, pero en un momento a otro lo quitaste. ¿Ahora sí la ves? Sí, señor. Ahí está, Harold. ¿Cuál es la estrategia? Sus stakeholders, su alianza con todos sus stakeholders para cumplir con sus objetivos. Lee esta diapositiva en modo narrativa estratégica. Asuntos materiales, generación de valor y crecimiento, cadena de abastecimiento y competitividad del sector agropecuario. ¿Cuál sería la estrategia? Algo así como crecer a través de la integración con nuestra cadena de abastecimiento. Y dándole... Para mantener su competitividad en el sector agropecuario, generando valor a sus clientes. Y lo han hecho, lo han logrado. Y lo han hecho. Fíjense ustedes lo interesante que este es un reporte de sostenibilidad de Alpina, pero en la página no me acuerdo cuál, al reflejar sus asuntos materiales, están diciendo la narrativa es de su estrategia que perfectamente Harold y yo la acabamos de terminar de hacer. Los ellos definen la sociedad de beneficios de interés colectivo. Entonces, ah, sí, claro. Ahí es donde ellos integran todos sus aliados. Pues, para lograr todo eso, tú tienes que apalancarlo. Y obviamente uno de los apalancadores más importantes, pues es la innovación. Y otro de los apalancadores más importantes es acercarse a sus proveedores a través del desarrollarlos, que son los ganaderos, los agricultores y los proveedores. E inclusive con sus alpinistas. Pero estos ya no son parte de la estrategia, sino son apalancadores de la estrategia. Para lograr esa estrategia de crecimiento, generando valor sobre una cadena de abastecimiento adecuada en la competitividad del sector, entendiendo los objetivos de desarrollo sostenible y toda esa carreta, necesitan innovar porque está en el centro de su estrategia y lo dijo aquí el presidente, innovar nuestros procesos para llevar productos nutritivos y deliciosos y obviamente asegurando que tienen una cadena de abastecimiento fuerte sobre la base de desarrollar sus proveedores. ¿Está claro? Sí, señor. Y aquí ven ustedes una empresa que está generando una nueva tendencia organizacional frente a estrategia, donde desaparecen la visión y la misión y empiezan a arraigar dentro de su cultura estrategia lo que ellos conocen como su propósito superior, anteriormente conocido como la mega, y misión estratégica. ¿Cuál es el propósito superior de Alpina? Pues Angélica, tú lo tienes ahí. Dice, nutrir un mundo sostenible para darle más sabor a la vida. Con productos deliciosos. Además, con productos y subproductos, porque cabe anotar que los subproductos eran antes desechados, como el Yox que nos tomamos, que dice derivado de yogur. Y era que anteriormente lo que se quedaba pegado del yogur lo lavaban los tanques para volver a generar otro y ahora lo lavan con leche y eso que se botaba antes se volvió un subproducto. Que no quiero probarlo. Es el que tomamos todos, el Yox. Aprovecharon la basura para poder venderla. Tú tienes cara de yogo. Mira que
ese es otro proceso. Ya no voy Jarito, a tomar Jarito tiene cara de alpinito. Jarito tiene pura cara de alpinito. ¿Y tú de Yoko Yoko o de Yoko Jokes? Muy divertido, Jarito. Yo soy de Bonjour. Garantizar el desarrollo sostenible de Alpina. Aquí utilizan el término en ese doble sentido. De la sostenibilidad en su triple dimensión de la sostenibilidad financiera. Y la innovación y la calidad apalancan fuertemente. Y fíjense que en el centro de la misión estratégica, como siempre lo hemos dicho, están los grupos de interés. Y siguen utilizando el término grupos de interés. Generando valor e innovación, para ustedes es muy importante que están metidos en la innovación, ver cómo una compañía como Alpina está articulando su estrategia de innovación para generar valor y cómo lo están haciendo. Y ahí hablan de unos desarrollos de producto de altísima tecnología, por ejemplo, ese microencapsulamiento de probióticos que no tengo ni idea qué es, para que inclusive no necesitan cadenas de frío. Eso no sé cómo lo van a desarrollar. O el proyecto Fénix, un jarabe ahí sin calorías, que sustituye a los endulzantes. Pero todo esto les muestra que la innovación está jugando un papel importante para apalancar no solamente las estrategias, sino las tendencias y megatendencias de sectores que están metidos en ecosistemas de innovación muy fuertes, en mercados muy dinámicos, con clientes muy exigentes. Y ahí ustedes pueden ver inclusive que Alpina se ha metido con Conciencias o con el Ministerio de Ciencias para hacer proyectos de investigación y de desarrollo. Entonces, ahí hay alianzas estratégicas. Ahí es donde uno puede meterse a hacer proyectos de innovación social con ganaderos, agricultores y proveedores, porque sabe que una organización como esta, dentro de sus objetivos estratégicos, podría interesarse. Entonces, uno puede articularlos mejor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Anotar que la innovación no es solamente en los productos, sino también en los procesos. Ellos en la parte sí, logística, claro, la parte metalmecánica, la parte, sí, sí, todo lo que es ese detrás de cámaras del producto. Sí. Me encanta mucho tu aporte, porque aquí lo que tenemos claramente es una compañía que ha evolucionado muy fuerte en el concepto de innovación y que ya no solamente entiende la innovación desde el punto de vista de producto, sino también la innovación en los procesos y en innovación en el management, que es todo lo que hacen para su gestión estratégica de agregar valor. ¿Está claro? Y esa expansión que han tenido en Estados Unidos, ya están posicionándose fuertemente y ya trascienden, pues, no solamente con el producto, sino con la estrategia a otros mercados. Entonces, ahí más o menos les mostré la forma como yo cogí unos reportes de sostenibilidad, tomé elementos de esos reportes donde empecé a ver que se estaba hablando de estrategia, puramente estrategia, y de una y otra manera, pues uno ahí articula el muñeco. Entonces ahí sí voy a hablar de lo que alcancé a ver de las tareas. Obviamente mañana me voy a sentar con mucho más cuidado a leerlas todas a fondo, pero espero que todos ustedes más o menos hayan entendido cuál era el propósito de la tarea, para ir ustedes afinando no solamente la terminología, sino la visión y el propósito que esto tiene, no solamente en función de la innovación, sino en función de todos los elementos de fundraising que se pueden derivar de acercarse a través de alianzas estratégicas con compañías que se están vinculando cada vez más con su entorno. Como en el ejemplo que les acabo de dar de los señores de Alpina en sus estrategias de desarrollo de ganaderos y de proveedores y agricultores. Y de la localidad en la que están funcionando. Todo el municipio, claro,
toda la comunidad geográfica. Claro, el papel regional es absolutamente fundamental para poder entender este tipo de realidades donde existe esa, puede existir esa vinculación con las empresas de este tamaño. Ustedes vieron el ejemplo en el eje pasado de las iniciativas de fundraising de cooperativas de caficultores para acercarse a los señores de Nespresso, mejorar el valor y la calidad del café, montándose en unos estándares de calidad mucho más altos de cafés, ya no gourmets, sino de altísima tecnología por cuenta de esa tendencia de las cápsulas de café, donde ahora uno va a una boutique de cápsulas de café. Es el día de la madre. Exacto, entonces puede uno escoger 15 sabores diferentes, entonces ya no es Colombia, Risaralda, sino Kona de Hawái y Florescencia de Kenia, y ¿no? Entonces uno un día se levanta de buen humor y se toma unas Florescencias de Kenia en vez de un café mezclado con la media de la abuela y endulzado con panela, que pues eso debe ser un veneno, pero todavía hay mucha gente en Colombia que lo disfruta. Todo en su contexto se disfruta, o sea, uno se disfruta el desprecio. Pero eso es verdad. Yo adoro mi Jorge. Jorge. Pero eso es el Mr. Bean, profe. Con una panela y huele delicioso. Ah, bueno. Bueno. Con la media. Bueno, pero fíjense cómo se ha transformado el mundo en eso. Y lo importante y el papel que eso juega para comunidades que antes no podían ni siquiera pensar eso. Yo se los mencioné, yo fui al eje cafetero con mis hijas hace 10 o 15 años y pedir un expreso en el eje cafetero o un latte o un macchiato, eso no existía. Y ahora encontramos comunidades del eje cafetero que están trabajando con compañías como Nespresso para producir cafés ya no de origen o de o sostenibles, sino cafés de alta tecnología que están asociados, por lo que acabamos de decir y nos reímos un rato, a la experiencia del consumidor. Entonces, uno se levanta un día con ganas de café de la abuela endulzado con panela y otros días se levanta uno con el deseo de poner la máquina del expreso y tomarse un café de Kenia delicioso. Y ese es el potencial que tienen las industrias frente a las realidades del comportamiento estratégico de las empresas, y por eso es tan importante para nosotros empezar a entenderlos. Entonces, el mensaje que les quiero dar es que ustedes deben acostumbrarse a leer reportes de sostenibilidad de esa naturaleza. Harold, tú que estás, por ejemplo, en el mundo de las clínicas, ¿no? Léete el reporte de sostenibilidad del Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín. Sí, es nuestro reporte para nuestra junta de comparación. Siempre ha sido nuestro punto de comparación. Pero también léete el reporte nuevo de sostenibilidad de esta empresa, de esta clínica en Barranquilla que se llama Bonadona. ¿Mediclus? No, se me olvidó el nombre. ¿Barranquilla? Bonadona, no, espera. No, que están las afueras de, por los lados de la Costa Azul, ¿no es? Costa Azul, exactamente. Que son empresas que están desarrollando estrategias muy fuertes de internacionalización de servicios de medicina y de posicionamiento por el hecho de estar en regiones como Barranquilla, donde puede viajar la gente a hacerse sus operaciones o prestar servicios de telemedicina sumamente interesantes, que son una tendencia. Entonces, siempre vale la pena ir mirando eso.
Muy bien. Pues de hecho, profesor Uribe, MediPlus, hay una empresa de medicina prepagada que se han ido al tema de turismo en salud, porque, sí, claro. Y que viene con toda una estrategia de las enfermeras que son bilingües, convenios con hoteles, visitas después de operar, por ejemplo, en Cartagena. Y eso ya lleva más de 10 años, pero ha sido un tema que, por ejemplo, las clínicas VIP de lo que claro. era Café Salud Medicina Prepagada viene de la mano con esa tecnología. De hecho, en Netflix hay ahorita hay un documental que trata sobre el nuevo proceso de las clínicas y la tecnología que se están desarrollando. Claro. No, tienes toda la razón, David Leonardo. La clínica Barraquer por muchos años en Colombia, aquí en Bogotá, fue pionera en eso. Y alrededor de la clínica Barraquer se desarrollaron otros sectores como el sector hotelero de personas que venían a las operaciones de córnea que eran únicas en el mundo de la clínica Barraquer. Ahí estaban ellos haciendo exportación de servicios de salud. Específicamente en las áreas de que se mueve el consumidor de consumo en el extranjero y se desarrolló toda una industria. Los Silicon Valley de Medellín y Cali que hacen unos muy buenos implantes. No me van a confundir los Silicon Valley de Cali y Medellín con el Silicon Valley de California, por favor. Pero bueno. Profe, por ejemplo, Pereira también es una ciudad que, digamos, ha tomado mucho en cuenta ese turismo de salud, sobre todo con esas cirugías plásticas y estéticas, pues, a las que supongo que usted se está refiriendo ahí con Cali y Medellín. Discúlpame el comentario que hice, pero sí, tienes razón. O sea, el eje cafetero también está, digamos, tirando mucho hacia esa parte, porque hay un gran, ¿cómo se le puede decir a eso? Consumo, claro. Pues, me encanta tu pregunta y el aporte que estás haciendo, porque si hay algo que le sirvió al eje cafetero, fue la crisis cafetera del siglo pasado, donde se dieron cuenta que podrían desarrollar otro tipo de servicios y convertirse en una región de exportación de servicios turísticos, de salud, de sostenibilidad, de call centers, etcétera, que eran unos temas que nunca vieron por pensar solamente en el café. Y hoy el eje cafetero es una región del país que juega un papel fundamental dentro de los procesos de desarrollo y de innovación, no solamente asociados a la industria del café, sino, por ejemplo, a la industria del turismo o a la industria de los servicios ambientales. Y eso es fundamental entenderlo, porque hacen parte del desarrollo regional. Y eso ha sido fundamental. Inclusive yo asesoré a las universidades del eje cafetero y también estaban pensando en unirse entre ellas para generar aglomeración de su capacidad de investigación para poder compartir sus recursos de investigación en áreas puntuales y seguir avanzando en convertirse ahí sí, no en un Silicon Valley, pero sí por lo menos en un centro importante de investigación y desarrollo, donde todas las universidades estaban participando en procesos colaborativos de investigación asociadas al desarrollo regional. Eso fue liderado por el rector de la Universidad de Manizales. Se me olvidó. Por el hecho de que allá está Cenicafé y está este centro de investigación del café, se me olvidó ya que están Manizales. El también se me fue en Chinchiná. La salida a Bogotá.
En Chinchinal. En Chinchiná, no, pensé que era el recinto del... El otro. Pensamiento. De los pensadores. Sí. Sí, ¿Feliz sí, café? Sí, sí, todo eso. Pero ahí se está dando procesos de aglomeración empresarial. Muy bien, muchachos, voy a terminar haciendo varias menciones sobre los reportes que vi de las tareas. Voy a hacer unas aproximaciones solamente a la enunciación que vi de la estrategia. Banco de Colombia, Harold y Luz Angélica se aproximan a una estrategia de consolidación del Banco del Bancolombia, perdón. Mientras que otros compañeros se mueven hacia insinuar en una estrategia de crecimiento de Bancolombia. Independientemente si es de crecimiento o de consolidación, habrá que mirar cuáles son los apalancadores de esa estrategia. Y ustedes lo tienen ahí en los elementos. Por lo menos la presentación de Harold y de Luz Angélica la tiene clarísima. Yo no estoy tan seguro si el grupo de Mónica y Yesenia que no hicieron solamente hicieron el resumen ejecutivo, pero sin gráficas, se estén aproximando a eso. Pero me gustaron los tres. Muy interesante, definan un poco eso. Ramo. David, Sandra Patricia, Diana Carolina, Ibáñez. Daira. Yo vi por ahí que ustedes estaban sugiriendo una estrategia de crecimiento a partir de alianzas estratégicas para la innovación. O sea, parece que Rambo está tratando de seguir creciendo, ya no solamente consolidando sus marcas o especializándose, sino desarrollando alianzas estratégicas para la innovación. No sé cómo se esté moviendo ese sector, pero tanto ese sector que realmente hoy en día se cambió, ya no es un sector alimenticio, sino es un sector de nutrición. Y ahí hay una diferencia muy grande. Hay una transformación de esos ecosistemas por aquello de los ecosistemas agroalimentarios. Estas compañías, así como la compañía Nestlé, ya no son compañías que están en el sector alimenticio, sino están en el sector de nutrición saludable y deliciosa, como dirían los señores de Alpine. Entonces, Ramo, yo creo que se mueve a crecimiento a partir de alianzas estratégicas para la innovación. Familia. ¿Quién hizo grupo familia? Angie. Castillo, ¿dónde está Carlos? Me parece que lo que está buscando familia es una expansión de mercados. Inclusive familia está utilizando el mismo término que está utilizando los señores de Pfizer, que dicen go to markets. O sea, go to markets son estrategias de expansión en mercados, apalancada por branding y logística, pero centrada en los clientes. O sea, familia está tratando de entender muy bien sus clientes y mejorar su cadena de abastecimiento con expansión en mercados. Suramericana, pues es obvio que está en el sector financiero, Jairo Ernesto, Javier. Me pareció que estaban insinuando una estrategia de crecimiento y rentabilidad centrada en los clientes y apalancada muy fuertemente, como posiblemente se está dando en el sector financiero, por tecnologías de innovación, que es todo el tema de bancarización, apps, cosas de esa naturaleza que han hecho que esos sectores financieros, de seguros, lo que ustedes conocen como el fintech, se esté moviendo muy fuertemente para asegurar el crecimiento y la rentabilidad. Y si lo están haciendo, pues los están centrando en los clientes, porque es el cliente al que le están haciendo mucho más fácil acercarse a través de tecnologías de innovación, que ellos llaman.
Avianca, uy, imagínense, Avianca, duro. Eso fue quien, ¿quién hizo? ¿Nancy? ¿Está por ahí? Sí, yo también me leí el día Avianca. El día Avianca es complejo, porque obviamente la industria se transformó con el COVID. Ellos obviamente tienen que seguir creciendo, pero están haciendo una transformación operacional basada en una reducción de costos. Es obvio que la estrategia se esté moviendo en eso. Entonces, ¿cómo van a apalancar la transformación operacional y una buena reducción o manejo efectivo de costos? Para ellos es fundamental. Y en el caso de Philip Morris, pues ya lo discutimos ahora con Omar y con Antonio y con David. Muy interesante, Philip Morris. Si ustedes se leen, por ejemplo, el reporte de Postobón o Coca-Cola, son compañías igualmente que están saliendo de la industria de bebidas azucaradas. Si se están moviendo hacia el mundo nutricional, pues indudablemente ese desarrollo que está haciendo Alpina con los probióticos sin azúcar, pues será parte de lo que va a ser el futuro de las empresas que estaban en las gaseosas y las bebidas azucaradas. El azúcar se acabó. Yo prefiero tomarme dos whiskies que tomarme una Coca-Cola, es obvio. Es la misma cantidad de azúcar al final del día, pero de otra manera. Diferente. ¿Tú prefieres un Chianti, Luz Angélica? No, Campari Orange, bueno, un Chianti puede ser. Bueno, muchachos, preguntas, por favor. No, profe, aquí tomando whisky, fumando Marlboro. Y con un chocorramo. Y un Yumi para bajar. Y con un chocorramo mini. Que ya están esperando la vacuna de Pfizer para no morirse uno de COVID. Yo necesito un chocorramo sin azúcar y con chocolate de cacao 100% natural, endulzado con stevia. Bueno, fíjense ustedes. Para no engordarme, verme lo convertido en pero con un tinto sin azúcar. Bueno, muchachos, preguntas. No, quería decir, a propósito del chocorramo, el chocorramo que nosotros comemos en Colombia no es el mismo chocorramo de exportación. Entonces, el nicho de mercado, por ejemplo, en Florida o en Estados Unidos, que son los latinos que quieren comer chocorramo, no encuentran la satisfacción en comerse un chocorramo que encuentran allá, porque la receta para el transporte y la logística y la cadena de frío, etcétera, cambia. Entonces, eso también se tiene que ver en la estrategia, porque aunque se llame igual, el producto no es el mismo. Y hace parte de las estrategias de innovación en los procesos, que les interesa mucho a ese tipo de empresas que buscan ese fenómeno de la innovación de procesos para apalancar su estrategia de mercados y, por supuesto, su estrategia de crecimiento. Bueno, muy interesante la sesión sincrónica. Hablamos de estrategia todo el tiempo. Buenos aportes de todos. Profe, ¿y entonces cuál va a ser la estrategia para reunirnos y compartir un rato? ¿Whisky y Marlboro? Pero pues no tiene que ser whisky, ¿no? No, pues obviamente que no. No, muchachos, eso sí, en cualquier momento, porque primero quiero aprovechar para desearles muchos éxitos. Y felicitarlos porque ya efectivamente ahí se está viendo que están depurando ya el conocimiento y se están subiendo a esos niveles importantes de pensamiento y de análisis y por supuesto de investigación que están asociados a esta maestría que ustedes están adoptando. ¿Será que habremos madurado y hablaremos menos perogrullo que antes? Por supuesto, tú has madurado, pero una barbaridad, Jarito. Eh,
Edwin. Con ancianos, Jarito. La pandemia nos maduró temprano. Bueno, muy bien. Entonces yo les haré estos los comentarios respectivos a cada uno de los trabajos o tareas. Obviamente faltan como 5 o 6 tareas. Y cualquier pregunta o duda me la pueden escribir. En teoría, ya me llegó un correo electrónico de Diana Jara y las notas deben quedar subidas el 7, o sea, estamos hablando del sábado. Por lo tanto, voy a hacer el esfuerzo de tener para mañana por la noche ya todas las comentarios y calificaciones de este eje para que quien tenga alguna duda o reclamo o cualquier cosa me lo haga saber a través del correo electrónico de la plataforma Canvas, que yo la estoy revisando permanentemente para asegurarme de que les voy a responder rápidamente. ¿Ok? Listo, profe. Claro, sí. Bueno, muchachos, éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Me hacen el favor y se me cuidan todos. Toca. Por ahí me acaban de decir. Un abrazo, María. Estamos Edwin. Gracias, profe. Un abrazo, profe. Profesor, una feliz noche y aprovecho para agradecerle pues por esta grata experiencia dentro de nuestro proceso de formación. No. Ahora tengamos la oportunidad de volver a vernos muy pronto, profe. Claro que sí. Hasta pronto. Qué bueno repetir. Chao. Gracias. María Carolina, un abrazo. Feliz noche para todos. Feliz noche para todos. Gracias. Amigos, muchachos. Buenas noches para todos. Gracias, profe. Daniel, un abrazo. David, Leonardo, Daira. Hasta Diana, luego. Lo mismo. Hernando, José. Bendiciones, profe. Ahí hice la tarea, ¿no? Uy, aquí estoy rematándola. Ahí vamos a sacar 5. Aquí la rematé ya. Chao. Bueno, muy bien. Un abrazo. Chao, profe.